Hola, Hola, hola. ¿dónde va? Sí. ¿Dónde vamos a poder, pues ver la grabación? En mi canal de YouTube aparezco como Fabián Historia. Soy medio underground, así es que les va a costar un poquito de trabajo encontrarlo en el buscador. No sé por qué, la verdad. No sé si necesito un mínimo de suscriptores para poder aparecer en las primeras listas o pagar. Es algo que aún no comprendo. Busquen así, Fabián Historia Canal, aparezco yo con traje de diputado y es ese. ¿Sale? Si no, ya sea por Facebook o WhatsApp, manden un inbox o un mensaje personal y yo les paso con todo gusto el link de lo que es el canal de YouTube. Me es más fácil que por ese lado ustedes puedan acceder a la grabación, porque si lo hacemos, digamos, de manera personal o por los grupos, es un poquito más complicado y me lleva tiempo del cual ahorita pues no dispongo mucho. ¿Sale? Entonces, muchísimas gracias, África. Gracias por pasarlo. Sí, justo es eso. Muy bien, muchas gracias. No se distraigan, por favor, con el chat, porque por ahí pueden perder datos que pueden ser relevantes. Entonces les decía, bienvenidos a la charla. La clave es no hacer comúnmente lo que se hace. Quien les habla es Vicente Fabián López Corral. Soy, como les decía, historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pedagogo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sistema abierto. ¿Sale? Así es que por ahí también les puedo dar un poco más de orientación. Me he dedicado pues bastantes años a la docencia, híjole, ya llevo como 10 justamente, de los cuales 7 ha sido preparando a gente como ustedes que aspiran a tener un lugar en la UNAM. Ahí es en donde mayormente me he enfocado. También en su momento he sido profesor de sociales y de humanidades en estos cursos de preparación para sacar la prepa en un examen, pero básicamente esa ha sido mi experiencia y bueno, a raíz de todo ello, he, digamos, notado que muchos de ustedes no concretan, a pesar del esfuerzo brindado, esta prueba debido pues a una serie de limitantes que tristemente no se toman en cuenta, ¿sale? Y que ustedes pues tampoco tienen plena conciencia. Así es que vamos. A ver, sistema abierto. Bueno, eso lo comento un poquito al final de la sesión. Bueno, para cerrar ese punto, cuando hablamos de sistema abierto, estamos haciendo referencia al modelo que tiene la UNAM de cursar la licenciatura, en el cual tú no vas todos los días, vas 2 días a la semana, dependiendo de tu facultad y la carrera, y o los sábados. La ventaja que tiene el sistema abierto es que no te friegan con esto del 85% de asistencia y bueno, tienes más semestres para poder acabar la carrera, el doble me parece. Pero a diferencia de ello, pues tienes que ser más eficiente en tus habilidades como estudiante autodidacta y generar vínculos con tus compañeros. Dado que en ese punto, pues sí, las clases son más intensas. Más que las clases, los cursos son un poquito más intensos que en escolarizado. Y esto a razón de que ese modelo educativo está planteado para gente que está trabajando o que después de un tiempo decide retomar sus estudios o que quiere una segunda carrera, como fue el caso de su servidor. En fin, es muy interesante el SOAIED. Recientemente ha tenido pues más demanda debido a que en el proceso del examen de selección pide menos aciertos. A mí me tocó de hecho ese periodo de transición en el que de tener una población en donde pues ya eran gente adulta, la mayoría con familias, para la mitad de mi licenciatura estaba viendo que chicos de su edad, entre 18 y 20 años, pues tenían una mayor presencia, ¿sale? Entonces, bueno, eso como nota al pie de página. Les voy a comentar algunas reglas de la clase para poder hacer esto de una forma más ágil, dinámica y que no caigamos en el caos. La primera de ellas es que
presten mucha atención a lo que vamos a tratar hoy. Sé que en algún momento van a aparecer dudas, preguntas, van a haber espacios para ello. Si es que les voy a pedir de la manera más atenta que mientras yo esté brindándoles la información, no abran su micrófono. Esto para que nos podamos comunicar de una forma más clara y también por respeto, tanto al público que, bueno, tuvo la amabilidad de acompañarme hoy en la plática, como hacia su servidor, ¿sale? Que está haciendo este esfuerzo para orientarlos mejor. La segunda es que vamos a tener algunas rondas de participaciones. Me interesa mucho interactuar con ustedes. De esta manera conozco un poco más sus necesidades. Y como somos bastantes, si se dan cuenta, le estamos pegando a casi los 100, o sea, estamos llegando a 92 participantes, pues es un poquito difícil atenderlos a todos o que se extiendan en sus comentarios. Así es que les voy a pedir, por favor, que hagamos rondas de 3-4 personas y que sus comentarios sean lo más concretos posibles. ¿Sale? De esta manera, pues va a haber más espacio para que yo pueda atender al mayor número de gente. ¿Sale? Digamos que ese es un problema de tener un auditorio pues bastante amplio. Va. De cualquier manera, si alguien quiere ahondar en alguno de esos puntos y no tiene sueño, con todo gusto, fuera de la sesión, puedo continuar con la charla o en su defecto ya tienen la manera de contactarme, sea por Facebook o WhatsApp, y con mucho gusto los oriento, ¿sale? Esto también en respeto al tiempo que me están brindando. Aquí tampoco la idea no es hacer una charla demasiado extensa. Yo calculo que en promedio dura entre hora y media, 2 horas, porque sí, es, digamos, amplia la información que quiero compartirles, ¿sale? Para que yo pueda concederles la palabra, por favor, levántenme la mano. ¿Va? Aquí la idea es mantener el orden y que de este modo todos podamos aprovechar este espacio. Si caemos en el rollo del mercado, pues bueno, difícilmente vamos a poder concretar la meta que esta plática se propone. ¿Hay alguna duda, comentario, objeción en relación a las reglas? A ver, manitas arriba. Si sí o si no. Vientos. Perfecto. Bien, pues bueno, vamos a comenzar. Les voy a adelantar que la primera parte de la charla tiene tintes de película de terror. Ya ahorita les voy a comentar por qué. ¿Sale? Y bueno, para empezar, a manera de introducción, pues les voy a platicar un poquito del por qué me llevó a ofrecer esta plática. Y hay dos grandes razones, que además mi experiencia como docente, pues tristemente valida. La primera de ellas es que el examen de admisión, y ustedes no me dejarán mentir, yo lo viví en su momento, pues representa una de las pruebas más significativas de nuestras vidas. ¿Sale? Porque ahí, pues bueno, se juegan muchas cosas, no solamente es la parte académica, sino también viene involucrado un desarrollo personal y por supuesto el hecho de acceder a la universidad, más si es algo que realmente deseamos, ahorita vamos a platicar sobre eso, pues implica que nosotros crezcamos de muchas maneras. Como ustedes, yo también fui un estudiante que en su momento fui rechazado por algunas, bueno, en realidad las universidades no, ahí he tenido pues bastante suerte, pero sí me he retrasado con mis estudios y también me quedé un año sin estudiar y quizá como algunos de ustedes lo han enfrentado, pues uno tiene cierta frustración. En mi caso, el no pasar ciertas pruebas se debió a una extraordinaria matemáticas en la prepa, que eso me llevó a tardarme un poquito más en acabarla, ¿sale? Entonces, ahí hay un elemento que me lleva a empatizar con ustedes, porque el examen representa un montón de cosas. En mi caso,
Fue primero el examen de admisión a la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo desde peque quería ser historiador. Y bueno, algo muy importante que viví y que después vi como profesor, es que el examen pues no depende solamente de una serie de condiciones personales, sino que tienen que ver otros factores como lo que es nuestro capital cultural, nuestra situación social, qué tan estable está nuestra economía, en fin, un montón de cosas juegan a que tal vez nosotros no podamos concretar nuestras metas, ¿sale? Y una muy importante que fue lo que también hizo que ofreciera esta plática y que ustedes atentamente hicieron caso en mi llamado, es que tenemos malos pasos para prepararnos. En primera, no sabemos ni con quién nos estamos enfrentando. Desde ahí nos dejamos ir en chismes, en fórmulas que a lo mejor resultaron positivas para algunas personas, pero que no son la regla, tenemos malas técnicas de estudio, en fin. Eso también es un factor, ¿sale? Y lo he visto en los diferentes comentarios que he leído en los muy variados grupos de Facebook, ¿sale? Y también de WhatsApp, e incluso lo he llegado a escuchar entre mis alumnos. Así que la idea de esta charla es conceder información importante para que ustedes orienten mejor este proceso y puedan salir avantes en esta prueba y, por supuesto, crecer como estudiantes y como personas, ¿sale? Y me gusta mucho ocupar metáforas y analogías. Y me parece que la parte del examen de admisión es muy parecida a la que enfrentó David contra Goliat. Por si alguien no ha conocido ese acontecimiento que narra la Biblia muy, muy lindamente, pues habla de una lucha contra alguien imposible. Sin embargo, David venció y bueno, hasta se volvió rey, ¿no? Y miren que se los dice a alguien que no es religioso. Pero ese acontecimiento me gusta mucho y más ocuparlo como referencia para lo que ustedes están enfrentando. Porque a menudo el examen a veces así se lo plantean, como un gigante, ¿no? Ya iremos hablando más al respecto. Ahora, ya de manera concreta, ¿qué me propongo? Como ya les había comentado, dar una serie de consejos y tips que permitan ser más eficaces en su preparación. Asimismo, comentarles que los caminos tradicionales para enfrentarse a esta prueba no son de lo más óptimos, y eso involucra pues que se tenga el mismo resultado. Sobre todo eso lo he notado en gente que lleva 2, 3, 4 exámenes, y bueno, ahí entra mayor frustración, ¿sale? Ahora, todo esto va con la intención de que el examen de selección es un contrincante de respeto. No hay enemigos pequeños. Pero eso no implica que sea invencible. De hecho, si somos bastante objetivos, el examen en realidad es más sencillo de lo que parece. Solo basta tomar el camino adecuado. Y la idea de esta charla es que ustedes tengan esa orientación, reitero, más allá de lo que decidan más adelante. ¿Ok? Ahora vamos con la película de terror. Tenemos un problema muy grave con esto. Y es que, pues cada año hay cifras alarmantes sobre el número de personas que son rechazadas en los procesos de admisión. Aquí me voy a centrar en las tres principales casas de estudio. ¿Sale? Que es la UNAM, el IPN y la UAP. No demerito los otros procesos, me refiero a los que realizan, por ejemplo, las autónomas estatales, pero por, digamos, trascendencia y por la magnitud de la demanda, me voy a centrar en este punto, en esas tres escuelas.
Como se habrán dado cuenta, me gusta investigar, me gusta hablarles con fuentes como buen historiador. Y bueno, lo que recopilé de verdad es algo alarmante. Estos datos son de este año, digamos, son saliendo del horno, ¿vale? Como ustedes sabrán, en el 2021, la UNAM juntó sus dos concursos de selección y eso hizo que hubiera una relación. Aumentó el número de aspirantes. Usualmente el promedio de cada concurso es de 150 mil aspirantes, imagínense. Pero a pesar de que también se duplicó la oferta de lugares, el porcentaje de rechazados es altísimo. En el caso de la UNAM, se está llegando a que hay un 92% de rechazados. Es escalofriante. Es terrible. Les estoy hablando del año pasado. Habría que hacer un recuento de cómo se ha llevado en los últimos 5 o 6 años, ¿sale? Entonces aquí nos están diciendo que estamos ante un problema grave, ¿sale? El Poli es un poquito más accesible. En promedio, 2 de cada 10 aspirantes obtienen un lugar en el Politécnico. La UAM también es un poquito más abierta en ese sentido, pero los lugares, por supuesto, que son menores. ¿Sale? No se me distraigan, por favor, con el chat. Ahora, también aquí cabe señalar que cada casa de estudio tiene su propio proceso de selección. En el caso de la UNAM, usualmente son 2 concursos al año, bueno, 3 contando el de sistema abierto que sucede en septiembre, 2 para escolarizado y abierto y 1 exclusivo para sistema abierto que es en noviembre. Pero bueno, este año juntaron los dos. En el caso del Politécnico es un concurso al año, en el caso de la UAM también son 2 concursos, primavera y otoño. Así es que ahí tenemos un primer punto que hay que enfrentar. Conocer muy bien a qué me estoy abocando, ¿sale? Las particularidades. Y eso también es un error tremendo que ven los estudiantes, que piensan que esto es lo mismo o llegan y no saben ni siquiera en dónde está vinculada su carrera. Y piensan que el proceso de selección de la UNAM es el mismo que el de la UAM, lo cual no es así. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle. ¿Sale? Y bueno, ya no hablemos de los exámenes, que también es otra complicación. Ahora, ¿cuáles son las causas de todo esto? Podemos dividirla en 2 grandes ámbitos, personales y sociales, o internas y externas, creo que es lo mejor. Como causas personales o internas, pues tenemos variables de peso, como el hecho de que no estoy totalmente seguro de acceder a la universidad, presento el examen, porque pues mis papás, los profesores, de edad, lo que ustedes quieran, me hacen estar ahí, pero no tengo una idea clara. Entonces, agarro la carrera, pero no es algo que realmente yo me comprometa. ¿Sale? Otro factor interno o personal es nuestras limitaciones escolares. Tristemente venimos de un sistema educativo, ya sea público o privado, que nos hace tener deficiencias tremendas. Y también aquí depende mucho en dónde estudian el bachillerato, porque eso es lo que les va a dar un mayor avance, o mejor dicho, mejores tablas para enfrentar el examen. No es lo mismo cursar un bachillerato enfocado a sacar una carrera técnica, que ojo, no estoy demeritando a la institución, pero cuyo plan de estudios te da menos herramientas a enfrentarte a un examen de cultura general como es la UNAM o la UAM, que estudiar un bachillerato que contemple desde matemáticas hasta español. Ahí tenemos algo muy importante, ¿sale? Porfa, les encargo esos micrófonos. Fernanda, por favor. ¿Vale? Otras cuestiones son nuestras limitaciones emocionales.
Venimos de una cultura que nos enseña que el examen es malo, es un castigo. Entonces, a decir examen, ¡pum!, nos friquea. Yo lo viví, yo lo viví. Si algo tenemos en común es que nos formamos en el mismo sistema educativo. Y lejos de ocupar el examen como una evaluación que te permita mejorar tu avance académico, ver qué estás haciendo bien y qué es lo que debes de corregir, no. El examen se ocupa incluso como un castigo y eso nos genera un miedo. Ahora imagínense el examen de la UNAM, del cual dependen muchas cosas y que tiene un número muy fuerte de demanda y son pocos lugares y shalá, shalá, shalá. Bueno, eso nos hace más chiquitos, nos genera mucho miedo e inseguridad. Y eso incluso nos llega a desmotivar, nos llega a generar frustración. Y eso también nos va a, digamos, desconcentrar. En primera, no nos creemos que tenemos la posibilidad y en segunda, nos dejamos comer por toda la presión externa que viene. ¿Sale? Como condiciones externas que influyen en el examen y que pues no se pueden cambiar, tristemente es parte de nuestra realidad, pues estamos hablando de la desigualdad social que impera en el país, la precariedad, y esto va desde lo macroeconómico hasta lo microeconómico, es decir, los recursos de nuestras familias y los propios que influyen. Tiene mucho que ver también si hay una valoración de la preparación más allá de conseguir un mejor trabajo, porque eso también genera el cómo te enfrentas al examen. Y por supuesto la demanda. ¿Sale? Entonces, esto aquí que nos está indicando que hay cosas externas que inciden en nuestro proceso de preparación y que aunque querramos, no la podemos cambiar. Por ejemplo, el hecho que medicina pida arriba de 110 aciertos en cada concurso. El año pasado fueron más manchados, pidieron 116, este año bajó, pidió 111. O que en la UAM, además de salir bien en tu examen, te piden un promedio alto del bachillerato para poder llegar. Pues esas son las reglas del juego que sí son injustas, que en lo personal yo no estoy de acuerdo en cómo se lleva a cabo el proceso de selección, pero que es algo que no se puede cambiar. ¿Qué nos corresponde hacer? Lo que queda en nosotros. Por eso es importante tener conciencia de lo que implica el proceso de selección y afrontarlo de una manera efectiva. No yendo como borreguitos, siguiendo una serie de pasos que además no son muy efectivos. Eso sí es lo que podemos hacer. ¿Sale? Y ya desde ahí, pues vamos a irnos perfilando hacia consejos concretos acerca de lo que es el examen. ¿Sale? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Cuéntenme sus experiencias. A ver, vamos a abrir las participaciones. Me gustaría escucharlos. Se vale también no estar de acuerdo, ¿eh? No soy el Papa, no soy Dios. Ah, ok. Los que quieran participar, ya saben, levántenme la manita. Cuéntenme. No, nadie, no se apenen. A ver, adelante, Carlos. Si puedes abrir tu micrófono para escucharte, mejor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, pues ya creo que por mi acento me conocen que yo no soy de México. Pues soy de Colombia, entonces, Ah, ok. listo. Lo que pasa es que yo también quiero entrar a la UNAM, pues, bueno, porque pues aquí en Colombia está un poquito dura la situación. Sin embargo, pues, en Colombia hay una universidad parecida, se llama la Ajá. Universidad Nacional de Colombia, no sé si la has escuchado. Sí, Hace lo he escuchado. una prueba similar, bueno, yo pasé la prueba, es dura un poquito,
pero no sé si se parezca mucho a la de la UNAM. Ok, bueno, desconozco los contenidos que te preguntan en el proceso de selección de la Universidad Nacional. Y una manera de saber qué tanto se parecen es que tú hagas una investigación de las asignaturas que viste en tu bachillerato con las que les pregunta, en este caso la UNAM, ¿no? O sea, tú checa en tu historial académico si viste los mismos temas de matemáticas con lo que te preguntan en el examen de aquí. Y de esta manera, y por supuesto aquí lo triangulas con el proceso del examen de la Universidad Nacional, con eso lo triangulas y puedes ver qué tanto te puede servir lo que ya llevas estudiado y qué tienes que complementar. Saler, en tu caso, como eres extranjero, no sé si ya radicas en México o todavía no. Sí, claro. Ya estoy tramitando los papeles. Ah, y ya andas acá en el país. Sí, claro. Ok, entonces, aquí lo que tienes que hacer y ponerte muy buzo es en lo que te dice la convocatoria. ¿Sale? Porque me parece que ustedes como extranjeros, pues les piden una serie de papeles y formatos que, bueno, un aspirante nacional no se le solicita. Y en ese punto, pues sí, cualquier universidad es muy especial en sus procesos. ¿Sale? Entonces ahí Y mucho. tienes que ponerte buzo. No sé si estés pretendiendo entrar a la universidad en el sistema abierto. Si es así, la próxima convocatoria sale el 20 de septiembre para que hagas tu examen el 19 de noviembre. Y si es escolarizado, ahí depende, te digo, de la carrera que estés pretendiendo, pues te tienes que esperar hasta principios de enero. A principios de enero sale la convocatoria de la UNAM para escolarizado. Ah, ¿Sale? listo. Sí. La prueba se hace directamente en la universidad, ¿cierto? En la sede. ¿Mande? La prueba se hace en la sede, ¿cierto? Sí. Ah, listo. Sí. Vamos a tocar un poquito de ese tema. Ah, y ahorita vamos con los recursos de estudio. Espérenme, espérenme, espérenme. Sale todo eso que me están poniendo en el chat, lo vamos a ir tocando en las siguientes láminas. ¿Vale? No se me adelante, porque si no esto va a parecer una ensalada. Ah, Bien. listo. Muchas gracias por la información. De Estuvo nada, muy clara. Carlos. Gracias. Bueno, aquí yo les hago una pregunta. Ante este desafío, ¿qué es lo que hacen para prepararse? ¿Quién me quiere compartir su experiencia? La puedo contar yo. A ver, Sí. adelante, venga, Carlos. Listo, listo. Yo, antes de entrar a la Nacional, pues yo me preparé con un preuniversitario y fue muy exigente. O sea, estuve todos los días estudiando cada materia: biología, química, matemáticas. Llegué hasta integrales, en historia de Colombia, historia del mundo internacional. Entonces siempre nos hacían simulacros, 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 cada semana de lo aprendido. Y a partir de eso, pues nos decía si íbamos bien o íbamos mal. Entonces siempre sacamos un puntaje mejor que la semana pasada. A lo último hicimos, bueno, en el grupo que yo estaba, hicimos un simulacro final, igualito al de examen que se pasó la última vez. Entonces ahí se reveló lo que habíamos aprendido. Sí estuvo duro, pero pues gracias a lo duro que estaba el curso, pues yo pude entrar. Okay. Había que dedicarle todos los días sin parar. Y había que leer mucho, mucho, mucho. Saber leer, saber qué es lo que están preguntando. Y listo. Y pues estar relajado en la prueba. No estresarse, sino que tener la mente enfocada en lo que se va a hacer y ya.
No sé si eso sirva de a mucho, ¿no? Pero pues eso me funciona a mí. Sí, sirve bastante. Creo que de tu experiencia puedo rescatar cosas que son primordiales. Y una de ellas es la disciplina y la otra es mantener la serenidad. Eso es importantísimo. ¿Sale? Metzi, adelante. No, pues en mi caso, voy a presentar examen para la primera vuelta de la UNAM 2022, que es la convocatoria que sale en enero, me parece. Y pues igual, les estar leyendo las guías de los años pasados, la guía CONAMAT, las guías buscando bancos de preguntas, estudiando al menos yo las materias que más se me dificultan primero y luego haciendo los bancos de preguntas y siempre pues sacando. Siempre ir mejorando, ¿no? En los puntajes, en las preguntas y en las técnicas de estudio también. Hacer de alguna manera el estudio un poquito más dinámico y que no se haga como tedioso o que no aburra, vaya. Hacer tarjetas de estudio, poner como tarjetitas en los lugares que más frecuento con cositas como datos clave que pueda ocupar para estudiar, vaya, ¿no? Igual buscando videos, depende también de cómo estudia cada quien, al menos yo soy un poquito más auditiva y visual, entonces pues buscando videos, buscando información y pues eso, preparándose siempre todos los días. Perfecto. Igual, de tu experiencia rescato algo muy importante que desafortunadamente no es un hábito aprendido y es la autoevaluación. Se tienen que estar evaluando constantemente, no solamente, y eso ahorita lo vamos a tocar un poco más adelante, a razón de cuántos aciertos voy sacando, sino también cómo estoy aprendiendo y cómo me estoy enfrentando al examen. Eso es muy importante. ¿Sale? No solamente es irse por la cantidad, sino también por la cualidad. ¿Vale? A ver, adelante, qué bueno que ya se están empezando a soltar, a tomar la palabra. Un par de participaciones más y seguimos. Celsin, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo quiero aplicar para el sistema abierto para la convocatoria de septiembre. Lo primero que hice fue pues hacer un simulacro de examen para ver más o menos mis fortalezas, mis puntos fuertes y mis puntos débiles. A mí también me atoró mucho el bachillerato. Mi última materia fue Mate 4 en CCH Oriente. Y realmente puedo decir que no me siento capaz en esa área. Entonces, pues mi plan es como reforzar lo que sí, para lo que sí soy buena. Estoy usando una guía. He estado viendo algunos bancos de preguntas. Y pues mi intención es buscar a alguien que me pueda dar, o sea, voy a tratar de hacer esto como a un buen ritmo para que me sobre un poquito de tiempo al final e ir pues tomar alguna asesoría de los temas de matemáticas que se me complican para llevarlo más fresco, porque yo siento que si lo estudio ahorita, para la fecha del examen probablemente ya no me resulte. Sí, y comentaste algo que también es muy importante y esto va para la gente que se quiere preparar con mucha antelación. Tienen que saber distribuir su tiempo. Nada sirve que, por ejemplo, ahorita quieran aventarse todas las materias. Hizo exámenes para dentro de un año y más si están estudiando el bachillerato. Se están atascando. Prioricen. Nada les sirve sacar además 120 aciertos si no tienen un promedio de 7 o sacan su bachillerato a tiempo. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir tocando todo eso. ¿Sale? Carla, a ver, contigo cerramos esta primera etapa. Claro, buenas noches. Buenas Pues noches. ahora sí que justo con mi compañero que estaba aquí, Carlos, que también es colombiano, bueno, parte de mi familia igual, Okay. y el sistema sí es distinto.
Yo ya vivo aquí en México desde hace muchos años, pero algo que puedo decir es que ahorita para el examen, muchos de mis compañeros de años mayores, de un año adelante, pues me estaban diciendo como que ya me preparara, que porque bueno, yo estoy en el CECIT 16 del Politécnico aquí en Hidalgo, entonces pues aparte llevamos carrera técnica, pero aparte pues el Poli sí maneja mucho las materias como bases, ¿no? Entonces pues tienes que estar prácticamente todo. Y me decían así como, pues mira, es que se te va a juntar con lo de la carrera, pero también tienes que empezar a estudiar ya para el examen de admisión, ¿no? Porque pues igual es importante. Entonces yo dije, bueno, es que también importa mi calidad de mis tiempos y que distribuya bien las cosas en cómo las voy a hacer. Entonces, ok, voy a empezar por repasar todos los temas y después ya me voy a ir memorizando. Ahorita, o sea, lo que hice fue como una desempolvada de todo lo que, porque realmente viéndola ya y los temas, son cosas que hemos visto durante toda nuestra vida, ¿no? Ahora sí que desde la primaria hasta, pues, ahorita el bachillerato. Entonces es como ir desempolvando porque la información ahí está y a lo mejor no nos vamos a acordar de todo, pero la información ahí está. Y ya más adelante mi plan es, ahorita estoy como haciendo apuntes, desempolvando todos los temas y después, ya que esté más cercana a la fecha, ahora sí dedicarme pues a memorizar, a lo mejor aprenderme fórmulas, cosas que a lo mejor son un poquito más de retención, pero ahorita me estoy enfocando más en la comprensión. Y al principio como que es de, no, pues voy a estudiar 4 horas diarias y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero yo creo que aquí lo que importa es el tiempo de calidad de ese estudio, ¿no? Que realmente a lo mejor estudias 1 hora, pero esa hora realmente estás comprendiendo lo que estás estudiando, realmente estás entendiendo y no solamente estás como saturando de información. Entonces, pues ese es mi plan, ya que es la primera vez que lo voy a presentar y pues realmente mi meta y mi visión es aplicarla y pasarlo a la primera, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos la capacidad, solo es cosa de enfocar y priorizar. Exacto. Dijiste cosas muy, muy relevantes y es no saturar. Algo que también, aquí me estoy adelantando a lo que quiero tratar en la segunda parte de la charla, pero es que deben de conocer las particularidades de cada contenido. Y aunque el examen es tremendamente básico y conceptual y hasta capcioso, uno de los peores errores que pueden hacer es exceder a la memoria. Eso me parece que es recurrente a más no poder, lo he visto como profesor, incluso también me lo llegaron a inculcar como estudiante, no, memorízate tal, tal, tal. Pero es un gol en contra nuestro, un autogol. Porque eso implica saturación de nuestro cerebro. ¿Sale? Lástima por los márgenes de tiempo, si no por ahí les he platicado un poquito sobre esto de la memoria a corto plazo, a la memoria a largo plazo y cómo eso se vincula con el aprendizaje. Pero lo que tienen que hacer es dosificar lo que aprenden, darse espacios. ¿Sale? Entonces, Carla, Celsin, Carlos, dieron cosas que son muy importantes y que espero que ya lo hayan apuntado. ¿Sale? Ahora, metiéndonos de lleno, algo que es básico y que a veces es lo más difícil en lograr y que ningún profesor y o curso les pueda sentar bien, porque puede haber gente muy persuasiva que los intente convencer, pero si ustedes no se la creen, ya fueron. Y es la motivación, es la confianza. La motivación parte de un deseo real de que quiero estar en la universidad por la cual estoy concursando. Que realmente esa carrera me llene. No solamente es por cuestiones laborales o de renombre, sino porque esa carrera implica que estoy haciendo lo que me apasiona. Por eso yo elegí historia. Por eso yo elegí pedagogía, más allá de que me dijeran que son carreras de sociales, de humanidades, que para qué saber tanto dato si no sirve de nada, de maestro te vas a morir de hambre y 20,000 cosas más, pero al final es algo que me satisface hacer
y que si bien hay momentos en donde el trabajo representa un reto, ese reto no menoscaba mi profesionalismo, mi pasión por lo que hago. Y si volviera a nacer y tuviera esta conciencia, volvería a estudiar historia. Entonces, yo les invito a que hagan ese examen de conciencia. Si todavía no tienen una idea clara de lo que desean hacer, tómense un tiempo, tómense un espacio. Es más, a veces los infortunios de la vida suelen venir con una oportunidad. En mi caso, aunque yo ya estaba decidido desde muy pequeño en estudiar historia, si yo no me hubiese quedado un año sin estudiar entre los 19 y los 20, yo entré a la carrera a los 20 años, difícilmente hubiera aprovechado la licenciatura como lo hice. Tal vez no me hubiera preparado para mi proceso de selección con el mismo ahínco, que reconozco que pues, no fue de la mejor manera, pero de que me esforcé, me esforcé. Digo, no fue de la mejor manera porque el curso que di ahí, la Escuela Nacional de Antropología, no fue realmente de buena calidad. Pero la motivación fue lo que me llevó. Y otra cosa muy importante que también cuesta trabajo, que incluso si ustedes mismos no pueden realizarlo, sí les invito a que a un especialista los acompañe en eso, es ganar confianza en sí mismos. Si ustedes se compran la idea de que pues, no puedo, yo llevo 4 veces y siempre me quedo un acierto y aunque me sé todo el temario, nomás no la armo, olvídense. Porque aunque les pidan un bajo puntaje, no lo van a lograr. Así es que la primera batalla es con ustedes mismos. Es tener vocación por lo que van a estudiar. No es lo que mamá quiera, no es lo que papá quiera, no es de, ah, mira, te veo con cara de que seas abogada, estudia derecho, porque es bien padre, mi tío, mi fulanita, ta, 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 ta. Es más, ni siquiera toman a sus profesores como ideales. Usted tiene que partir de ustedes mismos, porque al final va a ser algo con lo que van a hacer toda la vida. Y hay muchos profesionistas que no dan el ancho porque sencillamente, entre otras cosas, no tenían la decisión firme de lo que querían estudiar. Y su trabajo les genera amargura y lo hacen mal. Ahí tienen una explicación del por qué existen malos médicos, incluso hasta malos maestros, aunque la docencia pues está un poquito más jodida, tiene que ver con otras cosas. ¿Sale? Y la confianza. O sea, al final, si lo rechazaron 3-4 veces de 9 exámenes, porque en promedio creo que se avientan 3 por cada ciclo, y a veces hasta más. Bueno, es evaluar. ¿Qué aprendí? ¿Qué me llevo de experiencia? Y si ustedes eso lo aprovechan a su favor, pues ya tienen avance. Entonces, la motivación y la confianza es algo imprescindible. Si van a contar con el apoyo de un curso, de clases particulares, qué sé yo, y ustedes no tienen un compromiso que se desprende de la motivación y de la convicción, aunque les pongan 300.000 horas de clase, 25.000 exámenes de simulación, no la van a hacer. He tenido alumnos que potencialmente son muy buenos y me caen bien. Yo soy muy, muy sensible con mis alumnos, empatizo bastante bien. Pero no la arman porque les falta ese empoderamiento. Y no saben, a mí me duele cada vez que escucho que un alumno mío está rechazado o no queda en donde se esforzó. Y me duele más cuando hay un empeño de por medio. Pero, así que esto que a veces tristemente se infravalora, es momento de rescatarlo. Y ese es un diálogo con ustedes mismos. Sean honestos. Si creen que no es el momento, por X o Y razón, dense ese chance, hablen con sus papás. Merecen ese derecho a hacer las cosas cuando sea el tiempo adecuado. Si ya lo decidieron por convicción, entonces tenemos que asumir la responsabilidad de lo que implica el examen. Y alegremente escucho que hay personas que se le están tomando muy, muy en serio y están haciendo cosas bastante padres. De antemano yo los felicito. ¡Ah!
pues primero estudias una y después la otra. Tengo un par de amigos, ambos son muy brillantes, que estudiaron dos carreras totalmente opuestas. Una de ellas estudió biología y después se lanzó a estudiar historia. Y estudiando biología se dio cuenta que le gustaba más la historia. Sí le sigue gustando la ciencia, pero pues lo que le encanta es la historia. La otra persona que yo siento, no sé si por ahí han visto Avatar, se las recomiendo, es una serie muy buena. Pero esta persona es como el Avatar. O sea, es un, perdón por la expresión, un cabronazo de marca. El güey estudió matemáticas y es muy bueno dando mate. Lástima que ya no quiere dar clase. Después se fue a estudiar historia. Es un excelente historiador que tampoco no le gusta dar clase. A él le gusta dar más bien como pláticas y andar en la investigación. Pero fíjense que hay, hasta donde yo entendí, es porque tiene un tiempo que le perdí sus pasos, hasta donde yo me quedé, él iba a estudiar una tercera carrera, no recuerdo si ya es ciencias de la comunicación o psicología, una madre, el güey es muy curioso. Otra de mis mejores amigas es cantante de ópera, estudió nutrición, está estudiando medicina en la Universidad del Bienestar de Benito Juárez, que por cierto es muy buena oferta para los que van para medicina y no les hacen examen, pero ya pasó la convocatoria. Y y además estudió física en Nahua. Y la mujer es un crack en todo, es como la Leonardo da Vinci del siglo XXI. Por eso es importante hacer un examen de, pues bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y desde ahí irse también, no se casen con la idea de que la universidad es el único camino para realizarse. He conocido gente bien brillante. Ah, la Universidad del Bienestar, Benito Juárez. Está localizada en el centro de Tlalpan, pero me parece que ya la van a mover al centro porque pues, subió mucho su matrícula de estudiantes. El concurso se abrió en abril, fue en abril. Y además es interesante esa propuesta porque le da un enfoque humanístico a la medicina, que buena falta les hace. O sea que ahí, aunque no te guste, vas a leer de filosofía y de historia. Entonces, vamos por ese punto. Conózcanse. Y eso les va a permitir perfilar mejor sus expectativas y sus metas. ¿Sale? No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Es un ejercicio que implica mucho, pero vale la pena. ¿Va? Celsin, tienes levantada la mano. ¿Quieres comentar algo? Ah, creo que no. Ah, no te preocupes, nada más ahí, bájala, porque si no, sí me quedo con la piña. Y sí, otra cosa, no hay edad. No hay edad. En la prepa tuve una compañera de 56 años y fue la mejor de la prepa. Salió en 3 años y con promedio de 9.2 y siendo madre soltera. Y viniendo de línea además. En la carrera tuve, tanto en historia como en pedagogía, compañeros que la verdad, mis respetos, y todos ellos arriba de los 50. Y quizá al principio les costó trabajo, pero le ponían un compromiso y una responsabilidad que de verdad a mí me llegaban a inspirar. Yo siempre voy a decir que estoy muy agradecido por haber sido compañeros de clase esas personas. De verdad, impresionantes. Violet, adelante. Bueno, yo nada más quisiera como que pedir un pequeño consejo con respecto a eso de la motivación. Bueno, lo que pasa es que yo ya había platicado acerca de eso con mi papá, de que yo quería estudiar criminalística, pero él no me deja por cuestiones personales que él tiene. Entonces, esta carrera que yo quiero, la de pedagogía, la escogí más que nada. No me llama la atención así para nada. Siento que no es lo mío porque yo lo que realmente quiero es la de criminalística. Pero estoy realmente motivada
para entrar a la universidad que yo quiero, entonces no sé qué podría hacer porque yo realmente quiero criminalística y no sé si estoy haciendo bien en intentar hacer un examen para una carrera que no quiero. Mira, si tú te vas a pedagogía sin convicción, es como si te estuvieras casando con alguien al cual no amas. Y que por medio del matrimonio te estás escapando de un montón de cosas. Creo que si crees, perdón por la redundancia, me parece que si crees que lo tuyo es la criminalística, lucha por ella. Lucha por ella hasta las últimas consecuencias. Al final, tus papás deben de respetar esa decisión, porque ahora sí que no quiero sonar grosero, pero es tu vida. Ya a veces los papás no siempre son oportunos en cuanto a decirnos qué es lo bueno para nosotros. Y más bien, tienes el derecho de vivirlo. A ver, chicos, ese micro, por favor. ¿Sale? Hazlo. Ojalá que no llegues al extremo de estudiar a escondidas. También me tocó ser testigo de un par de casos así. Pero vale la pena. Y te vas a ahorrar muchas insatisfacciones. De verdad, si no es tu lugar el estar en pedagogía en la UNAM, ni siquiera lo intentes. Porque va a ser un martirio. Y te vas a poner más piedritas en tu saco. Trata de negociar con tus papás, exponles que eso es lo tuyo. ¿Sale? Y ahí tendrías que evaluar si realmente es lo que deseas. ¿Ok? Después les contaré una anécdota mía al respecto. A ver, Rebeca, adelante. Antes de pasar al siguiente punto. Ay, no, es que yo solo quería comentarle algo a la chica que dijo que su papá no le deje estudiar la carrera que ella quiere. A ver, adelante. Yo solo te quería decir, no me acuerdo de tu nombre, que te pongas a pensar antes que nada en ti, porque pues como quiera tu papá ya hizo su vida. Tu papá ya tiene su vida hecha, o gran parte de ella, y tú no. Entonces te está limitando a estudiar algo que a ti claramente te llama la atención y que sientes que es lo tuyo. Y ahora imagínate si alguien que trabaja, que estudió algo que le gusta, todos los días se cansa, termina cansado, termina hostigado incluso de algo que le gusta. Ahora imagínate alguien que estudia algo que no le gusta y está trabajando de eso. Vas a terminar harta, quién sabe si te guste. Y pues ya, solo eso. Estudia lo que tú quieres. Muy oportuna esa recomendación. A ver, vamos con una última. Discúlpenme si no puedo extender más, pero si no, no agotamos los consejos. Vamos a intentar comprimir las cosas. A ver, Lilian y después Andy. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno. Yo quería hacerle una pregunta acerca del comentario que hizo que si le gustan dos carreras opuestas, estoy en ese Ajá. caso igual. Y pues quería ver, bueno, quería que me ayudara, no sé si es correcto que en el mismo año haga los dos exámenes, porque uno sería para Exani y el otro Ajá. sería para UNAM. Wow. En lo personal, yo veo eso un tanto atrevido porque no sabes cómo van a estar las cosas. El proceso de adaptación de preparatoria a universidad sí tiene su costo. En cuanto al ritmo, el nivel, la exigencia, los tiempos, sí tiene su costo. Y luego imagínate aclimatarte al doble, pues está cañón. No estoy diciendo que no se pueda. Uno de mis alumnos, que se volvió un buen amigo mío, se llama Carlos. Este chico es todo un crack porque ahí lo tuve en estos cursos de preparación para sacar su bachillerato en Nexar, en donde antes trabajaba.
Y después se siguió con nosotros, tuve la fortuna de ser su profesor de historia 2 veces. Y el cuate hizo para Poli en ingeniería de la computación y además hizo para diseño. Pero en Cuautitlán la hizo, la libró, se pudo quedar con las dos y bueno, hace circo, maroma y teatro, pero las está estudiando al mismo tiempo. En concreto, yo te invito a que te esperes, a que decidas primero por la que más te guste, que tengas una etapa de transición, no sé, un año, año y medio, y que si aún así quieres la otra, entonces sí, aviéntate. Es complicado, más si ambos son de sistema escolarizado. Ahí recuerden que la gran mayoría te pide un 85% de requisito para ser evaluado o derecho a calificación final, que eso es algo que también se hace en preparatoria. Pero en escolarizado, en la universidad, sí. Y en la UNAM incluso es parte del reglamento. Si tienes 3 faltas durante el semestre en escolarizado, ¡paz! Te dan de baja en esa materia, te ponen NP. ¿Sale? Entonces, piénsatela bien, también no se quieran comer el mundo de una sola mordida, esta vida no siempre se la acelere, y ve tomando decisiones más oportunas. Ahora, que si crees que puedes y te mueres de las ganas, hazlo, pero tienes que estar muy, muy segura y muy consciente de lo que implica. Si estudias una carrera y después la otra, no estás renunciando a ella. Se puede hacer, no es una persona que le gusta mucho ponerse como ejemplo, yo no soy ejemplo de nadie, pero en mi caso, yo no estudié historia en la UNAM, porque por los años que tardé en sacar mi bachillerato me iban a mandar hasta Zacatlán, y yo vivo en Xochimilco, entonces eran 3 horas de viaje y me conozco, soy medio flojillo en ese asunto, y no le iba a dedicar la atención ni el empeño que se merecía la licenciatura. Y yo amaba la historia. Entonces, bueno, conocí la oferta de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me encantó, me enamoré del plan de estudios y ahí me fui. Pero ¿qué creen? Que no sé si es algo muy particular o es en general, pero la UNAM desde el bachillerato te genera como un sentimiento de pertenencia y de identidad. Entonces, cuando yo ya iba en segundo semestre, dije, ay, así como quiero tener mi título de licenciada en Historia por la ENA, pues también quiero uno por la UNAM. Y también desde el bachillerato yo me quería dedicar a la parte educativa. Tuve un pequeño lapsus entre si estudiaba sociología, letras hispánicas o pedagogía. Pero vi que lo que iba en función a que yo fuera un profesor, pues era pedagogía. Me fui con esa mala idea porque ser pedagogo implica más cosas. Entonces me dijeron que por el sistema abierto, yo lo ocupé sin saber mucho, así como ustedes, sin tener una idea clara de lo que era el SUA. Y lo hice porque la única sede era sede universitaria. Entonces dije, amarro CEU, así. Pero yo ya llevaba 4 semestres en la ENA y además estaba becada. Y jugaba fútbol americano y bueno, también me gusta mucho la música. De hecho, sé de fondo, tengo ahí mi bajo, toco una banda de metal. Y bueno, en esa época pues hacía eso y más cosas. Entonces, por eso opté por el sistema abierto. Tampoco no fue una decisión tan oportuna porque el primer año me fue como en feria. Me costó trabajo adaptarme. Sin embargo, me enamoré de la pedagogía también y dije, no, vamos a hacerlo bien. Entonces, en mi caso, yo hice ajustes. Mientras acababa historia, metía poquitas materias en pedagogía y cuando egresé de historia y tuve la fortuna inmediatamente de ponerme a trabajar de mi carrera, pues entonces ahí sí me enclavé más en pedagogía. Sí me tardé más, por supuesto, pero no pasé de noche la licenciatura. Cada calificación que viene en historial académico se valida en conocimientos. Sale en ambas. Y la pasé muy bien. Puedo decir que una de mis mejores etapas de mi vida pues, fue la universidad. ¿Sale? Además que bueno, entrar en la UNAM me permitió volver a jugar fútbol americano, que fue otra de mis grandes pasiones. Así que tómense las cosas con calma, como
sucede en el segundo consejo, conozcan bien al enemigo, conozcan sus particularidades, y qué bueno que me comentan esas experiencias, porque no solamente es el proceso como tal, sino el entorno, la experiencia, y a medida que tengan conocimientos más precisos de ella, van a saber mejor cómo prepararse, ¿sale? Les voy a hablar un poquito de la UNAM, que seguramente es algo que ya esperaban varios. En este caso, pues la universidad, como les decía, va a ofrecer 3 concursos durante el año. 2 para sistema escolarizado, además de su AIED, es decir, que en los que aspiran a su UA pueden presentar ya sea en febrero el examen o en mayo, que son las fechas, digamos, tradicionales. Si se ha hecho en otros meses es por efectos de la pandemia, ¿sale? Pero además hay un tercer concurso que es exclusivo para los que aspiran al sistema abierto y a distancia. Ahora, no todas las carreras de la UNAM están en el sistema abierto. La mayoría son de ciencias sociales y humanidades. Hola, ¿cómo estás? Si no, la única carrera de área 2 en sistema abierto es psicología. ¿Vale? Entonces ahí tienen que ponerse muy buzos. Ahora, el examen, ¿cómo viene? Psicología es área 2. El examen viene en función al área que pertenece a tu carrera. Hay 4 áreas: físico, matemáticas, ingenierías, biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes. Como se habrán dado cuenta en esta tablita, hay materias que son comunes en todas. Hay variaciones, por ejemplo, área 4, que es humanidades y artes, te preguntan de filosofía, cosa que no sucede en las demás materias. Lo que va a variar es la distribución de los reactivos. Si vas para área 1, pues bueno, está más cargada hacia física y hacia mate. Si es área 2, pues se habrán dado cuenta que hay más de física, biología y química. Si nos vamos a área 3, que es sociales, pues bueno, las historias es en donde hay más presencia. ¿Sale? Y humanidades. Derecho es área 3. Ciencias sociales y administrativas. Nada más que la UNAM no le pone lo de administrativas. Y área 4, pues bueno, filosofía. ¿Sale? Ahora, aquí puede haber un tip en cómo se podrían organizar para poder estudiar mejor. Si se dan cuenta, hay materias que son claves por el peso de los reactivos. Español 18, matemáticas 26, aritmética básica. Estamos hablando de 44 reactivos. En porcentaje es un poco menos del tercio del examen. A eso agréguenle las 2 historias. Área 1, 2 y 4 son 10 de Universal y 10 de México. Júntenmelas. Ya estamos hablando de 20. 44 más 20, estamos hablando ahí de la mitad del examen. ¿Sale? Entonces son materias a las cuales hay que ponerles especial atención. Y posteriormente, irme sobre aquellas que corresponden a mi especialidad. Eso tiene que ir también en relación a cuáles son mis fuertes y mis debilidades, que fue algo que compartieron las personas que participaron hace unos momentos. O sea, no necesitan ser una enciclopedia andante, pero sí saber cómo, digamos, incluso hasta ser estratégicos, porque a salvedad de medicina, relaciones internacionales, actuaría, ingeniería de la computación y diseño gráfico, que son de las carreras de mayor demanda de la UNAM, en las otras sí tienen un margen de error, es decir, reactivos que pueden sacrificar. Nada más no se pasen sacrificando la mitad del examen. ¿Sale? Y algo también muy importante, contemplen cuáles son los aciertos que han solicitado en los 2 últimos concursos. Saquen un promedio y eso es lo que más o menos requieren para entrar al examen. Aunque no es algo 100% seguro, porque como sabrán algunos de ustedes, los aciertos que te llegan a entrar van en función de la demanda y del puntaje más alto. O sea que por la pandemia, pues el último concurso de la UNAM fue hasta cierto punto bajo.
Por eso con 111 entraron a medicina. Y se entiende, no estamos viviendo cosas fáciles. De hecho, la gente que hizo el examen en esos concursos, mis respetos. Sí, sí, Sara, administración está en sistema abierto y a distancia también. Ah, no estoy seguro, hasta donde yo sé sí, pero hay una carrera que se llama ingeniero arquitecto. Ahí tendrías que checar las carreras que oferta la institución, que esa es otra. Chequen qué oferta, ¿sale? Entonces, bueno, ahí tienen un tip muy importante. Es en cuanto a la UNAM. Me parece que ambas están en abierta. Está administración, que está en la Facultad de Contaduría y Administración, y además está Ciencias Políticas y Administración Pública. Sí hay odontología en el Poli y en la UNAM. En escolarizado. Derecho está en área 3 y también está a distancia y en sistema abierto. Sí, sí puedes. De hecho, tengo una amiga que está estudiando administración en ese modelo. ¿Va? Eso en cuanto a la UNAM. Ahora el Poli. El Poli, pues bueno, el examen es de 130 preguntas, solamente que se distribuye de una manera diferente. El chavos, después de esto, abro el micrófono para sus dudas, que si no me distraen, negocios internacionales está en área 3. Ah, también chequen si es carrera indirecta o indirecta, porque hay carreras que tienen prerequisito. Sí, sí es de alta demanda. Cirujano dentista está por los 104 aciertos, me parece, 105. Está medio salvaje. Bueno, volvemos al Poli. En el caso del Poli, como les decía, son 110 preguntas de contenido general, que básicamente es matemáticas y comunicación. Y luego el resto es área del conocimiento, que hasta cierto punto es parecido a la UNAM, ingeniería, ciencia físico-matemáticas. Luego tenemos biológicas, médico-biológicas. Aquí no le hagan caso, porque el Politécnico no tiene humanidades. El Politécnico lo que tiene son ciencias administrativas. La única carrera de ciencias sociales que oferta el Politécnico es economía. Todo lo demás que no es ingeniería en el Poli es administrativo. Contaduría, administración, relaciones internacionales, negocios internacionales, turismo y bueno, otras tantas. A mí me falta estudiar y aprenderme todas las carreras que oferta el Poli. ¿Sale? Pero tiene este concurso algo en común con la UNAM, además de ciertas materias. Y es que le da un gran peso la parte de español, sobre todo comprensión de textos. Sale aquí también vamos develando que hay una serie de habilidades básicas que no les dan importancia que se requiere y que, bueno, son útiles para cualquier examen de admisión. Eso en cuanto al Poli. Así es que si alguien por ahí les dice, no, que en el Poli hay historia, no, olvídenlo, eso no es cierto. Poli todavía no tiene esa ampliación. Cosa que sí tiene la UAM. Y de los tres, a mi gusto, la UAM es el proceso de selección más complicado. Chéquense, hasta la manera de cómo evaluar es un poquito más rara. Además que en épocas de pandemia, ellos sí les aplican el examen en línea y tengo entendido que es un poquito más difícil. Bueno, vamos a hablar con el examen de la UAM. Son 30 reactivos. Y está distribuido de esta manera. Razonamiento verbal es el 25%, son 30 preguntas.
en donde es importante también la comprensión lectora, cosa que también es común con la UNAM. Y ahorita vamos a hablar de esas habilidades básicas. El otro 25% es de matemáticos, razonamiento, ojo, no matemáticas como tales, razonamiento matemático, lo que implica progresiones, razonamiento espacial y bueno, algunas de esas cosas que no vemos desde secundaria. Y el peso de esto son los conocimientos específicos, 60 preguntas. Aquí hay que tomar en cuenta la área. ¿Sale? Son básicamente 5. Lo que es ingeniería y físico-matemáticas, esa es una. Bueno, dicen que son 6, pero en realidad son 5. Chequen las guías y dan para 5. No, de hecho sí. Son 4. 5 o 4. Entonces, vamos a ver. Es físico-matemáticas. Luego es lo que es biológicas y de salud, ciencias sociales y humanidades. Y además viene una que se llama arte y diseño. Comunicación y diseño, CSD. ¿Sale? Lo que son ciencias, bueno, ciencias básicas, ingenierías matemáticas, biológicas y de la salud, a menudo las ponen con naturales e ingeniería. Es el mismo, por eso les digo que hay dos. Y ciencias y artes de diseño es con comunicación visual. Son 6, se pueden sintetizar incluso en 4. Ahí pónganse buzos. Ahí lo que les conviene es checar la página de la institución. De hecho, esto lo saqué de la página de la institución, ¿sale? Y también, en el caso de la UAM, el examen es un poquito más polivalente, parece un cubo Rubik. Porque dependiendo del área, son las materias que te preguntan. Por ejemplo, diseño industrial, me parece que la ponen, no en la parte de ingeniería y de físico-matemática, sino en la parte de diseño. Y entonces, además de preguntarte acerca de mate, cálculo, geometría, pues también te preguntan de historia y de biología. ¿Sale? Entonces, en ese punto, UAM es un poquito más específico. Otra cosa que hay que considerar de UAM es el promedio. Es uno de los requisitos que les ponen. Entonces, aunque tú saques un puntaje alto, si tienes un promedio bajo, pues va a ser rechazado. Y entonces entras esta parte de lo que es la lista complementaria. Sistema de comunicación es ingeniería, de computación en la UAM es ingeniería. Es ciencias básicas e ingeniería. ¿Vale? Lo que sería el equivalente a físico-matemáticas e ingeniería de la UNAM y a físico-matemáticas e ingeniería del Poli. Ahora, un caso muy particular es el EXANI. El EXANI también es una cosa extraña, porque no es homogéneo como UNAM, como UAM o como Poli, sino que es más versátil. Ahí dependiendo de cada institución que ocupe este procedimiento, creo que de hecho hay EXANI 1, 2 y 3. Este examen es el que ustedes enfrentan si optan por la normal de maestros, por la Politec, por la UPN, perdón, y por varias instituciones nivel superior del interior de la República, públicas, que las escuelas privadas pues tienen su propio proceso de selección. ¿Sale? En algunos casos se hacen dos pruebas, una de conocimientos generales, que sería este, que dependiendo, ya se me puso loco esto, que dependiendo de su carrera, pues bueno, es de los que les van a preguntar. Y otro que es el diagnóstico específico, que digamos es un poco más amplio, por así decirlo, pero al mismo tiempo se centra en lo que
piensas estudiar. Por ejemplo, si quieren ser licenciados en preescolar y van a la normal de maestros, pues es muy probable que les pregunten de psicología y de pedagogía. ¿Sale? Si van a la UPN, pues va más cargado hacia lo que es pedagogía y les van a preguntar de didáctica, de legislación educativa y de investigación. Así es que tienen que estar muy abusados en lo que les preguntan en el examen. La OAM, por ejemplo, ocupa esta evaluación. Y sobre todo vinculen la carrera al el área de conocimiento en donde está encuadrada. Eso lo pueden checar en las guías que les dan cuando se registran en la convocatoria. Eso sí he visto que en todas las instituciones te dicen, mira, tal carrera está en esta área. Entonces, básicamente esto es lo que vas a tener que estudiar. ¿Va? Eso les va a llevar a aprovechar mejor su esquema de estudio. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay algún comentario, dudas, preguntas? No, todo claro. Perfecto. Bien, los demás, ¿cómo andamos? Todo claro. Bien. Todo claro, gracias por la información. Nada. Ahora, ¿qué es lo que viene después? Si es ahí en donde... Ah, no, esto no es, es esto. Ahí está, ya volví. Otro pequeño blooper. Bien, ahora vamos con el tercer consejo. Tenemos que regresar a lo fundamental y eso implica la comprensión de lectura. Como se habrán dado cuenta, la parte del español o comunicación, pues es algo que es clave en todos los exámenes de admisión. No importa si es Poli, UNAM, UAM, Exani, la comprensión de lectura ahí está. Y como se habrán dado cuenta, sobre todo aquellos que ya hicieron el examen con anterioridad, la comprensión de lectura te lleva a identificar los reactivos que son capciosos. Es una herramienta brutal la comprensión de lectora. Sin embargo, es de las que más eficientes tiene. Y eso incluso lo vi cuando lancé la convocatoria a esta charla. Les comentaba, jueves 8 de la noche, vía Zoom, gratis. Y me dan mensajes de... ¿Me das la información del curso? Ya, aguanta. No es un curso, es una charla. ¿Sale? Plática informativa, como le quieran llamar, masterclass, conferencia. Bueno, a mí no me gustan las etiquetas. Pero no es un curso. Y entonces, hombre, me llegaban a incluso hasta decir una serie de cosas que bien podría armar una historia. Y eso es resultado de una comprensión lectora deficiente. Que se está sumando a otro problema, la falta de atención al leer. Y eso en un examen es mortal. Y la falta de atención se puede, digamos, desatar a partir de diversas circunstancias. ¿Sale? El no leer con atención, el no razonar lo que estoy leyendo, también me lleva a tener malos resultados a la hora de estudiar, no tener ritmo. Y a la hora de la hora, pues eso resulta algo que juega en nuestra contra. Y esto es una limitación que también se pasa por alto en los cursos de preparación. Y que si ustedes eligen guías, o bueno, no, yo no quiero un curso, veo un video de YouTube, no tienen esta comprensión lectora, que vaya, se vincula con esta otra comprensión, no la hacen. Y por eso también el estudio se les hace pesar. ¿Sale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de unos 3 minutos. Les estoy dando un poco más
de lo que les ponen un reactivo de la UNAM. Vamos a ver. Léanme esta fichita y cuando termine, necesito de un valiente que me conteste. Quien ya la tenga la respuesta, por favor avísenme con una señal, pulgar arriba, mano, cualquier reacción. Hice más bajo, Estefanía me hizo más bajo, más bajo. Bien. Ok. Cuéntenme quién le costó trabajo este pequeño ejercicio. Los que me han contestado por el chat están en lo correcto. ¿Quién tuvo problemas con este pequeño acertijo? Así a sinceridad, no pasa nada. Yo tuve okay. problemas. Bien, Fátima. Bien, Lilian. Ok. Bueno. Si tuvieron problemas, es porque su comprensión lectora no está muy bien. Y aquí también se nos prende un foquito que hay que ponerle atención y no solamente es eso, sino es el razonamiento. ¿Sale? No se sientan mal por lo que acaba de ocurrir. Al contrario, me parece que aquí se les está advirtiendo de ojo. Antes de empezar con estudiar matemáticas, química, español y bueno, cuántas materias ustedes se quieran reventar, antes tienen que ir con lo básico. Comprensión de lectura y razonamiento. Sin eso, no van a poder. Por falta de esa par de habilidades, no van a lograr responder adecuadamente un problema de física, un problema de mate. No van a poder comprender, por ejemplo, la cuestión de causalidad en la explicación de un problema histórico. U ordenar cronológicamente eventos. Vaya, desde ahí parte todo. Y reitero, es algo que no se procura. Y la comprensión lectora no solamente implica leer muy rápido, sino entender y razonar lo que estoy leyendo. ¿Sale? Así es que el primer paso que recomiendo para estudiar es checar eso, la comprensión lectora, practicar sobre todo porque en la mayoría de los exámenes de admisión les piden que lean párrafos de X o Y lectura y les solicitan que desmenucen ese texto. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuál es el origen? ¿En qué ambiente se están dando? ¿Qué tipo de discurso se está ocupando en ese texto? ¿Cuál es la función del lenguaje que hay? ¿Qué si las propiedades del texto están bien, no están bien? Y esa es la base. Por eso es clásico que en español lo primero que se te viene es comprensión lectora. Y hay exámenes que son más exigentes en esta cuestión que otros. Por ejemplo, en la UAM, por el tipo de reactivo, se exige una comprensión de lectura.
Porque en la UNAM, por ejemplo, el examen es algo conceptual. No sé, les voy a hablar de historia. Orígenes o causas sociales que desencadenaron la independencia de la Nueva España. Ah, ok, eso es un poquito más claro. Me piden una cosa más precisa. Pero en la UAM, aunque luego también la UNAM aparece, pero es menos. Pero en la UAM es en 1870 y tantos, bla, 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 y te avientan ahí como medio párrafo de reactivo y después, ¿cuáles fueron las causas sociales que desencadenó este evento? Y si yo no estoy leyendo con atención, ese examen me come. Reitero, eso también mucho tiene que ver con el cómo se está estudiando, en este caso, historia. ¿Sale? Así es que no todo es repetición, no todo es memorización. Es más, la memorización sería un recurso complementario. Lo que deben de hacer es comprender, razonar, porque eso les va a permitir defenderse de cualquier tipo de pregunta capciosa o estas largas que suelen haber, que se parecen en mensajes de Facebook. Me gusta autoparodiarme. ¿Sale? Entonces, aguas con eso. Aguas con eso. Y otro tanto también viene ahí las habilidades básicas en matemáticas. Sumar, restar, dividir, multiplicar, despejar, sustituir, sacar porcentajes. Son 7 cosas básicas que de mate no solamente les va a servir para esa materia, sino también para, por ejemplo, física, química, en donde hay temas, por ejemplo, molaridad, en caso de química, en donde les piden que sustituyan un punto, la despejen. O en física, que parecen esas fórmulas que esos Oaxacas, porque dependiendo del problema es si esa fórmula la despejas y la mueves para sacar no sé qué dato, en fin. Aunque bueno, en ciencias la UNAM no está tan pesada porque a veces es más conceptual que propiamente problemas. ¿Sale? Pero va, esas dos son básicas. ¿Ok? Vámonos con el siguiente. Aquí rescató mucho lo que comentaban sus compañeros. Realizar una evaluación diagnóstica antes de pensar en cursos, en sí, qué materias, yo me preparo para lo que... Hay que saber cómo está uno. Y esto implica conocer qué materias se me facilitan. Y ojo, el hecho de que memoricen un dato no quiere decir que realmente estén aprendiendo. Cuando hablamos de aprender, estamos hablando de explicar las causas, el cómo y las consecuencias, el por qué. ¿Sale? Ese es un aprendizaje muy, muy básico. Si ustedes cumplen y responden esas 3 preguntas, ya tienen ahí lo conceptual. ¿Sale? Entonces, si tienen ese aprendizaje básico en X o Y materias, pues bueno, eso ya les va a permitir más adelante diseñar un plan de estudios y saber en dónde requieren ese apoyo. ¿Vale? Ahora, cada materia tiene una serie de habilidades específicas. No solamente son datos duros, aunque vienen en el examen, sino implica conectarla con otras habilidades. Por ejemplo, en el caso de Geo, tienes que ver por ahí diferencias cronológicas, ahí entran los usos horarios, principio de causalidad, por eso les preguntan de placas tectónicas, situación espacial, y ahí vienen otros temas que tienen que ver con esa cosa. En el caso de lo que es historia, pensamiento histórico, que ustedes vean que las cosas han cambiado, no ha sido siempre igual. No tengo ese dato. Por ahí hay instituciones como UNITIPS, Ahora Sí Paso, que les dan ese servicio. Pero de buena fuente, no sé. Y ahorita vamos a tocar eso en los materiales. ¿Sale? Entonces, es importante que hagan un examen diagnóstico, no solamente que cubra el formato del examen, sino también que los conecte con esas habilidades. ¿Sale?
Y algo también que deben de tener conciencia, el manejo de las emociones. Si ustedes se ponen nerviosos con X o Y materia, inseguros a la hora de leer, se estresan y se bloquean cuando hacen un examen, eso es algo que también hay que trabajar. Si andan desmotivados, también ese es un elemento que hay que considerar. Y tristemente, el factor psicológico es algo que tampoco ningún curso o taller, bueno, más bien muy pocos, porque sí, sí los hay, pero muy pocos cursos toman. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el material que ustedes tienen a su disposición para prepararse. ¿Sale? Pero entonces es importante que periódicamente se evalúen. Si estamos hablando de manejos de contenido, el pruébate es una buena herramienta. Creo que es lo más cercano para el examen, aunque tengo a veces mis bemoles porque en el pruébate he llegado a detectar que hay preguntas que están mal. En el poli, en la UAM, en el examen, pero en la UNAM sí. Tiro por viaje, hay esas piedritas en el arroz. ¿Sale? Si ocupan guías para autoevaluarse, chequen que los reactivos sean correctos, porque bueno, uno como profe ahí ya está haciendo bastantes corajes. Pero el chiste es de que practiquen. Hagan ciclos. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de lo que es plan de trabajo. Pero consideren un espacio que les permita esa evaluación. También es importante que si ustedes están considerando entrar a un curso o algo así, este tenga evaluaciones periódicas y de entrada que les haga una evaluación diagnóstica. Pero no solamente es eso, porque también nos llegan a ocupar como una especie de cláusula administrativa y eso me parece muy bajo, ¿no? Sino que realmente hay una retroalimentación. Vamos a ir ahondando más adelante también esa cuestión de los recursos de estudio. Hasta aquí hay un comentario, duda. Todo claro. Perfecto. A ver, aguántenme con esas preguntas sobre las guías y los cursos. Ya voy a llegar ahí. ¿Salen? Bueno, vamos con lo que es un buen plan de trabajo. Con todo lo anterior, ya ustedes tienen datos precisos de saber pues, qué onda, cómo van a trabajar. Tienen que tener tiempo y no exageren, no se preparen con años de anterioridad y más están estudiando el bachillerato, porque se vuelven locos. Del mismo modo, si están en un trabajo exigente que no les permite estudiar, tienen que ajustar su vida. ¿Sale? Tienen que considerar sus responsabilidades. Bueno, para empezar, el tiempo. Las estrategias, porque no, la misma receta no funciona para todos, que eso es también lo que he estado viendo. Voy para allá, ¿sale? Entonces es saber cuánto tiempo tengo y a partir de ahí generar una estrategia para saber cómo van a llegar los objetivos, los canales, dónde van a realizar estas acciones. Importante incluso ahí, si van a estudiar, pues no hacerlo en el transporte público. Sé que a veces es muy difícil, no cae de otra, pero traten de optimizar los espacios, ¿sale? También es muy importante tener plena conciencia de los aciertos y los limitantes de los recursos que están ocupando para estudiar, porque algo que incluso me llega a molestar como profe, y aquí abiertamente lo digo, es que le ponen una fe como si fuera la Biblia, ciertas guías, ciertos canales de YouTube, ciertos cursos, que es como si fueran varitas mágicas que les solucionan la vida. Y no. En muchos casos, tristemente, esos recursos solamente favorecen la memorización. Memorización para estrés, pues sí, de manera inmediata tienes ese dato, pero se te olvida o no sirve si el examen te plantea una variable. Y
tiene que conocer bien sus herramientas, y ahorita vamos a hablar de ellas. También no perder de vista sus objetivos, y aquí como buen pedagogo les sugiero que hagan un objetivo central, que en este caso es quedar en la universidad con tantos, tantos aciertos. Objetivos secundarios, no sé si es mejorar en mate, y complementarios, datos más específicos. Y vayan generando evidencias. No anden como perritos persiguiendo su cola, porque entonces están desperdiciando su tiempo y no van a lograr nada. ¿Sale? Ahí es en donde entran los indicadores. Y los indicadores pueden ir de varios, pueden ser de varios tipos. Exámenes de conocimientos generales, que son los más clásicos y que también a eso se restringen nada más, pero no son los únicos. El que ustedes de pronto, y eso es algo que me da mucho gusto que veo incluso en los grupos de WhatsApp en donde estoy, que se expliquen los unos a los otros. Eso es fabuloso. El coaprendizaje incentiva, como uno tiene ni idea, el manejo de un contenido. Y eso genera además algo muy importante: confianza y seguridad. Seguridad de que estoy haciendo bien las cosas. El que yo tenga conciencia de mis avances, de saber qué me falta por hacer, en dónde solamente tengo que repasar y en dónde me la rifo, eso implica hacer una mejor gestión de tiempo y no llegar todos desgastados al día de la prueba. ¿Sale? Uy, no, mi mero mole, Carla. Ahí hay un montón de herramientas. Yo, por ejemplo, en mis clases, lo que hago a veces es hasta contarles historias. Me he llegado hasta a disfrazar de algunos personajes. No, en serio, chequen mis videos en YouTube y hay un par de clases en donde salgo disfrazado. Obviamente no tienen la superproducción de otros canales que hay por ahí, que además no tengo los recursos, pero sí trato de hacerlo más ameno. A través de películas, sí, sí lo hago, pero ahorita no quiero tocar ese tema. Quiero cerrar. Lo que son estos consejos me importan más. Puedes, a través de la música, eso es algo muy padre. Fíjense que hasta con la música yo he aprendido cosas de matemáticas. Por ahí hay un grupo que hace parodias musicales que se llama Le Luthier, que tiene una canción que se llama La gallinita dijo Eureka. Ahí están explicando la ley de esto de los líquidos de Arquímedes. De hecho, gracias a esa canción yo pasé física en la secundaria y en la prepa, porque soy un poquito malo en esa materia. A pesar de que me gustan las ciencias. A través de películas, ahora sí que analizándolas, ver qué tanto es fantasía, qué tanto no, permite al cerebro recordar. Yo, por ejemplo, en mis clases los mando mucho a lo que es novelas. Siempre hago referencia a la literatura. Esa en historia acompaña bastante y además mato varios pájaros de un tiro. Y esa es otra cuestión. Aprendan ligando los contenidos desde las diferentes disciplinas. Eso incluso a mí me ha ayudado. Cuando empecé a dar geografía, habían temas que venían de ciencias exactas que me costaba trabajo explicarlos. Por ejemplo, calentamiento global o placas tectónicas. Y el que eso lo ligara, por ejemplo, a la historia, a la química, a la biología, hizo que yo le encontrara más sentido. Y entonces, al integrarlo, ¡pum!, se multiplicó. Digamos, la solidez del aprendizaje que tuve. Vincúlenlo, hay temas que se prestan para eso. Por ejemplo, revolución industrial en historia, consecuencias, problemas ambientales, ahí entra geo. Vemos también el descalabro ambiental que se suscitó por eso. Bueno, ahí también entra biología. Los inventos se realizaron como consecuencia de aplicación de principios científicos. Y ahí mocos, entra la parte de física y química. Si ustedes van enchufando eso en vez de aprender de forma segmentada, ya la libraron. Y eso es algo muy bonito que les está ofertando esta época de su vida. Una revolución en la manera de cómo aprenden. Si eso lo logran hacer,
lo consolidan y se lanzan con esas tablas a la uni, no les digo que no va a ser pesado, tiene su reto la universidad, pero les va a costar menos trabajo. ¿Sale? Ahí para los que quieran estudiar pedagogía o psicología y por cultura general, les invito a que lean las teorías del aprendizaje del constructivismo. Son una maravilla. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora, esto es particular. Tienen que tener plena conciencia de sus necesidades. Pueden compartir algunas cosas en común, pero cada uno debe generar su propio plan de trabajo. Además, a últimas instancias, cada uno tiene metas específicas. ¿Sale? Vamos con lo que ha causado mucho interés. Y quizá aquí me estoy metiendo en autogol, pero ningún recurso es infalible. Ya con eso tenemos varias variables que hacen que lo que a uno le satisface, a otro no. Tienen que conocerse como estudiantes, eso es importante, para saber cuáles son las mejores herramientas que va a jugar a su favor. Tienen que aprender también a jugar sus cartas. Y aquí esto involucra tiempo y dinero. Vámonos con de la multitud de recursos de estudios que hay a su disposición y que, por ejemplo, en mi época no había. Voy a centrar en los tres más utilizados por ustedes. Las guías, los recursos web y las instituciones que se preparan, que les preparan para pasar el examen. Vamos primero por las guías. Aquí voy a involucrar bancos de preguntas. Cosas positivas. Aparentemente tienen comprendidos todos los contenidos que vienen en el examen. Es un espacio para practicar. Y en algunos casos, como la CONAMAT, hasta para informarse. Cosas negativas. Pedagógicamente esto es un ejercicio errado. En primera, la presentación no es nada agradable. Los colores que ponen, sí, la neta es que cansan. En segunda, hay explicaciones que son tan cortas que te quedas como a mitad de la película. Y en ocasiones el lenguaje no es el más efectivo. Lo que sí rescato del CONAMAT, de la guía del CONAMAT, que me parece que es de las mejorcitas, imagínense el nivel que están, es que hay cuadros, comparativos, esquemas que sí son de utilidad. Pero si quieren aprender contenidos, ninguna guía les ayuda. Todo lo que vienen ahí es comprimido. ¿Qué les recomiendo? Porque además tienen que ejercitar la comprensión lectora. Búsquense libros de texto de su nivel de estudios, en este caso de bachillerato. ¿Vale? Editorial Trillas, Editorial Pearson, son buenos referentes. El material web que ofrece la Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y el material académico de CCH es fabuloso. Lo he checado para historia, lo he checado para filos. La parte de lógica de la Dirección General de Prepa es un recurso muy recurrente que yo ocupo en mis clases y que recomiendo. Igual lo que viene en Prepa. Algunas guías de extraordinario también les van a servir, pero consideren eso, no van a agotar el aprendiz, el contenido. Para repasar y ubicar una cosa que a lo mejor se le esté yendo, sí podría funcionar. Pero ya para desde ceros, y en el caso del CONAMAT, por lo menos la parte de historia que me he afanado en revisar, está terrible. La parte investigativa está horrible. ¿Sale? Eso, no. Por eso hasta cierto punto me da coraje que solamente vean, ten la guía con nada, no aguanten. Hay mejores cosas. ¿Sale? Váyanse también a páginas web, sobre todo de divulgación científica, que les explican de una manera
amplia, libros de divulgación, por ejemplo, los temas que ven. ¿Ok? Vámonos con los recursos web. Hay recursos como el Pruébate que pudieran ser 2 en 1, ¿no? El Pruébate es bueno para practicar. Tiene un nivel inclusive un tanto superior para la que el examen. Lo gacho del Pruébate es que como no está actualizado, luego te llega a preguntar de cosas que ni vienen en el temario. Y es ahí algo que deben de tomar en cuenta. Desconozco el Politécnico en la UAM. Repito, ahí no tengo tanta experiencia. Pero UNAM juega sucio y hay preguntas que vienen en el examen y en la guía, pero que no vienen en la lista de contenidos. Por ejemplo, en historia suelen aparecer preguntas que tienen que ver con la Edad Media, con la historia antigua. Y si ustedes ven la lista de temas que les enseñan en Historia Universal, empieza a partir del siglo de las luces. Y eso es algo que no subsanan, por ejemplo, los cursos que están ofertando. En teoría, como lo comentó Carla, eso ya lo debemos de saber, pero del teoría a la práctica, pues no hay un gran espacio. Y más si no les latió la historia. Entonces, ahí hay algo en su contra. Pruébate sirve para practicar. Lo que yo recomiendo es ocupar el Pruébate como diagnóstico. Y es un recurso accesible. 200 pesos y creo que son 6 meses. Es más, creo que hasta se pueden compartir. Incluso yo le he aplicado con algunos exalumnos. Nos cooperamos de 50 pesitos, fijamos horarios y nos ponemos a practicar con el Pruébate. A mí me permite para retroalimentar los cursos, cubrir mejor el terreno. Pero reitero, lo peor que pueden hacer es quedarse con un solo recurso. ¿Sale? En cuanto a los videos de YouTube, lista de canales, hay cosas que son fabulosas y atractivas. Les voy a hablar un poquito más de historia, como es Academia Play. Por ahí Educatina es un buen canal y de hecho también tiene material de otras materias. La parte de lógica está fabulosa. Y bueno, con él es un poco más cotorros, disque de divulgación, Bully Magnets, y bueno, de ahí les puedo apostar que hay todo un universo, ¿no? Es más, está ahí gente que ya se dedica a hacer en 10 minutos, te voy a enseñar las placas tectónicas. Como sucede con las guías, no se claven con eso, porque en muchas ocasiones son explicaciones concretas, puntuales, pero que no te cuentan toda la trama. Y en el peor de los casos, solamente te invitan a memorizar. Entonces ahí hay un problema. Porque si de pronto en la UNAM aparece la misma pregunta, pero planteada de forma diferente, o de plan otro contenido, y ustedes nada más van con lo que les enseñaron en el videito de YouTube, pues ya chuparon faros. Lo recomendable es ver documentales. Los de la BBC son la onda. Tienen unos documentales padrísimos. En el caso de Historia de México, chéquense la lista de videos de la historia mínima del Colmex. Siempre lo recomiendo para los chavos. ¿Sale? Los otros, como quieran aparecer de en 5 minutos, te explico la Revolución Mexicana. No, es una mentada de madre, quedan muchas cosas. ¿Sale? Y vámonos con lo último, que es lo que son los cursos. Ventajas, pues tienen todas las materias, algunos son más accesibles que otros. Otros tantos tienen evaluaciones. En contra, en muchas ocasiones, los tiempos a los cuales están diseñados los cursos no satisfacen sus necesidades académicas. En 10 horas no aprendes Historia Universal, ni en 10 horas aprendes Historia de México. Podrías tener un repaso si tienes un buen bagaje. Pero si vienes desde cero, si llegas a un nivel en el que me confundes la Revolución Francesa con la Revolución Mexicana, olvídalo, no se puede. Otra cosa que tristemente sucede en muchas instituciones es que el material es un tanto inadecuado o de plano no tienen material. Y menos aún recursos, ahí más bien es chamba de los profesores, quienes se la rifan son los profes.
y que les enseñan trucos que sirven al momento para un fin específico, pero que si el examen plantea una cosa diferente, adiós. También son medio gandules con las evaluaciones porque las ocupan como especie de cláusulas administrativas. Se los digo porque en donde yo trabajaba antes, así la aplicaban. Si no tienes promedio de 7, si no tienes la tarea arriba de 8, perdón, si no tienes el 80% de las tareas y un 80% de asistencia, no tienes garantía. Y se los digo porque yo lo viví como profe. Las tareas eran nada más para administrativamente mostrar evidencia, pero pedagógicamente no servían de nada. Y a cómo estaban diseñados los cursos, pues tampoco te daba chance para que tú dejaras tareas. Y en muchos casos eran chavos que estaban estudiando el bachillerato, o que trabajaban, o bueno, hay gente que hasta se mete en 3 cursos al mismo tiempo. Otra cuestión, son caros. En promedio, los cursos están arriba de los 3.500, 4.000. También no se vayan con el precio. Como buenos consumidores, aquí parezco comercial de la Profeco, chequen en la metodología de enseñanza, que eso es en lo que nadie se enfoca. Y ahí hay un problema, la gran mayoría pues tiene una visión pues bastante tradicional. Me hablaban de cursos rescatables. El Instituto Tesla es uno de ellos. Tengo de buena fe de que los profes están realmente comprometidos y hasta incluso tienen como charlas de rollos emocionales. En cuanto al precio, no lo sé. Ahora, la cuestión aquí es que también son un poquito restrictivos con los pagos. Y bueno, estamos en una época en donde pues la economía está algo dura, ¿sale? Entonces ahí evalúen todo de forma global si andan pensando en un curso, ¿sale? Y no se vayan con la fama. Ahora, cuentan los resultados, pero pues ahora sí que el proceso. La gente que tal vez sacó 120 es porque ya hizo 4 veces el examen, viene a una escuela privada, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, y si quieren conocer más de mi propuesta y mi proyecto educativo, pues bueno, les voy a pedir que se queden unos 5 minutos más. Pero como últimas recomendaciones, los del Colegio de México, que es la historia mínima, son videos de 27 minutos, y en el caso de Historia Universal, la BBC. Uno que otro de la History también está chido. Bueno, ya a manera de últimas recomendaciones, les conmino a que elijan bien los materiales con los que van a estudiar. Como se habrán dado cuenta, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Sepan medir bien los alcances de unos. Algo que también no les recomiendo hacer es únicamente quedarse con los bancos de preguntas. No excedan en la memorización. Porque si bien hay un porcentaje de los reactivos en el caso de UNAM que digamos son detectables porque aparecen seguido, no todo el tiempo son así. Entonces imagínense, ustedes ya se escanearon toda la versión 2.20 del examen de área 3, que es de ciencias sociales, y resulta que no viene así. O quizás sí vienen las mismas preguntas, pero planteadas de diversa manera. ¡Puf! Les vuela el cerebro. ¿Sale? Así es que no excedan a la memorización, por favor. Ahora, recuerden que la disciplina no es sinónimo de imposición. Esto no es un vía cruz, y eso es algo que le digo mucho a mis estudiantes. El proceso de selección al examen puede ser una oportunidad para conocerse y crecer. Aquí, perdón si llego a sonar como psicólogo motivacional, pero es en serio. Yo lo viví como estudiante de cuando fui aspirante a la ENA, y lo volví a vivir como cuando fui egresado. Bueno, cuando hice mi examen para pedagogía, ya hace un rato, como 10 años, que yo lo hice en el 2010. ¿Sale? Y una manera de que la disciplina no sea algo impositiva es que ustedes tengan esta cuestión autónoma, es decir, lo quiero, ya sé de cómo van a estar los fregadazos, este es mi plan y me lanzo. Ahora,
tampoco no sean rígidos, pueden haber variables, ajusten. Y algo también importantísimo, confíen en ustedes. Miren, los aciertos es un indicativo que nos están indicando, que nos están diciendo que las cosas van bien. Ese es el camino. Y el error, más que una cuestión punitiva, es una alerta de lo que te falta. Wow, algo que a mí me está sirviendo, se los dice a alguien que pues, también salió defectuoso para mate y química, y me parece que es un consejo generalizado, es vincularlo con la vida real. Saberse varios tips. Tengo un buen amigo que da mate que así me ha ayudado con algunas cosas que no entiendo. ¿Sale? Y eso también es una forma de evaluar qué tan asertivos son en X o Y cursos. La variedad de maneras de cómo te enseñan a resolver un problema. Y por problema no solamente implica un tema de matemáticas, sino en general. Química tiene una fortuna, está en lo cotidiano, bueno, como en todos, pero se ve más práctico. Entonces, conéctalo con lo que te gusta. ¿Sale? No sé si te gusta bailar, bueno, ¿desde dónde entra la química, no en el baile? Y ahí pues vas a ver que el calor, que las partículas, que los elementos. El chiste es de que esa información del cerebro le encuentra un sentido. Y si le encuentra un sentido y una función, no se te olvida. De hecho, eso es lo que se conoce como aprendizaje significativo. Y puede estar ahí latente, pero si hay una situación que te active ese aprendizaje, ¡pum!, lo sacas. También tiene mucho que ver tus intereses y aperturas. Por ejemplo, a mí no me late mucho este rollo de andar pintando con las herramientas. Me cuesta más trabajo, pero ya es una resistencia personal. ¿Sale? Entonces ahí tienen ese show. A manera casi de cierre, les dejo esta frase de uno de mis entrenadores preferidos, como les había comentado, Vince Lombardi. Y me parece muy relevante, más allá de los resultados, enfóquense en el proceso y den lo mejor de sí. Afortunadamente, y aquí no estoy demeritando su etapa actual de vida, pero son jóvenes, tienen muchas oportunidades por delante, créanmelo. Si ya los rechazaron los concursos anteriores, es muy duro, yo lo viví, pero no es el fin del mundo. Y si uno se pone buzos, encuentra la revancha. Aquí la cuestión es prepararse para esa revancha. Y les voy a dar un tip que me dieron en el fútbol americano. Si te caes, tienes el compromiso contigo mismo de pegar dos veces, de pegar más duro. Por eso les habla de la motivación, de la pasión. Si no tienen pasión por lo que quieren llegar, si no tienen la motivación, si no tienen la convicción que viene de ustedes, y más bien están preparados por la presión, por el estrés, porque sutanito, fulanito, porque mi novia ya quedó y yo no hay qué va a decir de mí, o mis papás piensan que ya 2 años soy un fracasado. Si van por esos rollos, les va a costar más trabajo. Pero si van por una cuestión de que lo desean, se asumen como doctores, médicos, administradores, bla, 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 van a hacer lo posible para poder tener un ambiente que les permita llegar a esa meta y van a poder enfrentar los desafíos de una manera más óptima. Ahí es a lo que se refiere con nosotros mismos, dar lo mejor. Y eso no solamente involucra con el resultado, hay cosas que no se pueden medir y que sin embargo son igual de importantes. También eso quédenselo, por favor. ¿Sale? Bien, les comento de volada antes de pasar a la última sección de dudas y preguntas, lo que tengo en mente. Y no es propiamente vender, sino es simplemente mostrar una oferta educativa que ando impulsando, que se llama Aprendiendo a Aprender, y que es una propuesta que sale de mis años de experiencia como profesor, como una persona preocupada por el desarrollo de sus estudiantes, y que además se asume diferente porque parte desde los fundamentos del aprendizaje.
Esto consta de tres fases, o sea que ahorita tengo, digamos, abiertos tres cursos que recomiendo que los tomen de forma progresiva para tener un mayor aprovechamiento, aunque se pueden tomar por separado. Ojo, no es lo más recomendable, se quedarían con la parte pirata de la película, ¿sale? A no ser que ustedes consideren necesario que ya subsanaron ese nivel, ¿ok? En la fase 1 es un taller enfocado con lo básico, comprensión de lectora. Ok, Sara, sería hasta el año que entra, ¿sale? Denme chance de mostrarles esa info y ahorita me voy con todas sus dudas, ¿ok? Bueno, la fase 1 tiene que ver con estrategias de comprensión lectora. Es un taller que ya comenzó esta semana. Tengo dos grupos de 8 a 10 de la noche o los sábados de 11 a 1 de la tarde. El del sábado comienza pasado mañana. Son 7 sesiones en donde comparto una serie de estrategias de comprensión lectora que ayuda a reforzar lo básico. Reitero, sin la comprensión lectora restamos muchas opciones para poder salir adelante en esto. Me parece que el precio es accesible, es $500, que me lo pueden incluso hacer en pagos, con el material incluido. El material incluido es una selección de lecturas que hice para ir practicando. Este taller me gusta porque es teórico práctico. ¿Sale? La fase 2, que comienza aquí tenía la fecha. El primero de agosto es también un taller semanal. O sea, son 8 clases, 16 horas, que está centrado en técnicas de aprendizaje, técnicas de estudio y aprendizaje. Ahí, pues bueno, vamos a profundizar un poquito más en lo que es el examen de admisión. Me centro en el de la UNAM, pero perfectamente se pueden aplicar estas técnicas para otros concursos, dado que tienen muchas generalidades. También le pongo un poquito más de peso a la parte de historia por mi formación como historiador, pero varias de estas técnicas sirven y ayudan para estudiar biología, química y física. Sobre todo pensando que en el examen de la UNAM, biología y química tiene una fuerte porción que es teórica y la teoría se aprende un poquito de manera similar. ¿Sale? Estos son los domingos mañaneros de 9 a 11 y también tiene el costo de $500. Y por último, ya sería la fase 3, que sería la parte de los contenidos. Y por el momento, me aviento a ofrecer Historia Universal. Yo sí soy también de allá, de primero Historia Universal, después Historia de México. Historia Universal lo dejo en 20 horas, porque contemplo los temas que vienen en la UAM y que aparentemente no vienen en la UNAM. Aquí la idea es evitar cualquier sorpresa. Nos veríamos martes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Estoy involucrado en otros proyectos académicos y corrigiendo una tesis. Entonces, por eso no puedo ofertar horarios en la mañana y los fines de semana. ¿Sale? Aquí lo que les ofrezco, además de las clases, es guías de mi autoría, que van con la idea, pues, de subsanar algunas limitantes que vienen en otras, como la del CONAMAT. Lo único que no viene son reactivos de ejercitación. Eso no los he puesto. Me ha faltado como creatividad. Pero la parte explicativa está muy bien. Hasta ahí hice selección de tiras cómicas. Eso viene junto con el taller. Es un poco más extenso. Entonces, de forma individual, vale 700 varitos. Ahora, la forma de pago es por depósito bancario para apartar su lugar. Únicamente me hacen el depósito de $50 y lo demás me lo pueden abonar en pagos. Ahí no soy inflexible, comprendo bastante bien lo que estamos viendo, solamente pido honestidad. Ahora, si juntamos los tres cursos por separado, son $1,700, ya es una lanita, digamos que manchado. Pero, como reitero, me interesa que se lleven los tres, que tengan la mejor formación
en el de historia también es teórico práctico. Los tres cursos los estoy ofertando en 1,200 pesos. O sea que en promedio, no mentira, 1,000 pesos, en una milpa. O sea que los tres les están saliendo en 333 pesos. Comparados, reitero, con lo que están pagando en clases particulares y en otros lados, es muy barato. Incluso ya me regañaron porque estoy abaratando mi trabajo. Si bien soy honesto, de esto vivo, mi interés no es el negocio. Por eso pongo ese precio. Estoy más interesado en que ustedes conozcan otra propuesta distinta que les puede ayudar mejor para poder salir avantes en sus propias metas. Aquí les dejo, para que vean que no es estafa ni nada por el estilo, algunos resultados de los chicos. De los chicos que trabajaron conmigo en historia, en técnicas de estudio. Esta es la primera vez que ofrezco el paquete completo. Y bueno, creo yo no les fue mal. Les soy honesto, también he tenido gente que tristemente no quedó. Pero en mis materias salieron bien. Y además no quedaron muy lejos de su meta. Hasta ahorita la... Ahí voy a desatar un poquito el audio, Saraí. Hasta ahorita la persona que se quedó más lejos de su meta fue 10 aciertos. La mayoría tristemente, y me duele mucho porque es gente que le echó muchas ganas, se quedó a 5 aciertos o menos de quedar. Y es gente que me trabajó bien. Ahí, y por el resultado que sacaron, no fue cuestión de manejo de contenidos. Yo estoy muy orgulloso de esos casos. Más bien, fue una cuestión personal, sobre todo ahí las inseguridades salieron a flote. De hecho, un par de ellas van a regresar a trabajar conmigo en el taller de comprensión de lectura. Una de ellas la ve el sábado. Entonces, si están interesados en esta propuesta, adelante. También no es un curso de todas las materias, aclaro, no es un curso de todas las materias. No me puedo aventar ese torito porque además no soy todólogo, no soy el avatar. Pero si se dan cuenta, el área de mi especialidad, pues va teniendo un peso muy fuerte en el examen. Más adelante, abriré espacio para geografía, para filosofía y para español. Solamente que ahí sí les pido un poquito de paciencia para organizarme mejor. Por eso no hay fechas y por eso no los tengo, digamos, abiertos. Ya les iré comentando y los iré promocionando. Es en línea. Es en línea. Por el momento no quiero arriesgarme ni arriesgarlos a tener un contagio. En ese sentido soy muy responsable. Y más por lo que estamos enfrentando. Las vacunas no garantizan una inmunidad y no está, digamos, el horno para los panes. Es en línea, es por Zoom. Las clases, como se darán cuenta, se graban y se suben a YouTube para que puedan repasar en casa. Espero que cuando esto sea un poquito más alivianado, pueda hacer cursos presenciales, aunque no tengo un lugar más que mi casa, entonces ahí no se aplicaré la de los griegos o los romanos de invitarlos a tomar un café a la biblioteca central o irnos a un parque y ahí dar clases. Sería algo muy, muy chido volver a hacer ese reto. Lo malo es que no sé en dónde poner un pizarrón en esas circunstancias, ¿no? Pero sí, por el momento aprovecho la tecnología, es por Zoom. No estoy seguro, Melissa, porque como te comento, no nada más estoy aquí apoyándolos. Reiterar esto más que una cuestión de negocios, es una situación de apoyo. No estoy seguro si más adelante pueda. No me comprometo, sobre todo porque, como les digo, estoy corrigiendo una tesis. En pedagogía me falta hacer mi servicio social y eso también involucra tiempo. La pandemia me ha detenido esos proyectos,
Entonces, no soy una institución que te diga, ah, sí, mira, el próximo inicio va a ser el 4 de noviembre. Me gusta ofrecer lo que estoy dispuesto a mantener. ¿Sale? Es que yo les recomiendo que si les llamó la atención y quieren participar, éntrenle. Ya tienen una muestra de cómo trabajo. En el caso del taller de Aprendiendo a Aprender, Comprensión Lectora y el de Técnicas de Estudio, cuento con los programas. Si ustedes lo disponen, sin ningún problema yo se los puedo facilitar. Todo está fundamentado, no es que me la saque de la manga, no es algo hecho al vapor. Y bueno, todo esto es resultado de también hacerla de profe y llevar las mismas prácticas durante muchos años y ver que tienen resultados limitados. Y reitero, a mí me interesa que sí, aprendan conmigo, no seré hipócrita, pero que concreten sus metas. Realmente me confieso que entre el examen y yo hay un tiro personal. Me choca ver tantos rechazados. A mí sí me pega. Mira, si tu intención es participar desde el taller de comprensión de lectura, yo te invito a que te inscribas antes del inicio de la sesión, que sería el sábado. ¿Cuál es el mecanismo de inscripción? Es muy sencillo. Me contactas por WhatsApp. Ahorita tengo un desmadre en los inbox de Facebook por la charla. O contrátame por WhatsApp, contáctame, ahí está mi cel. Dime, yo soy Carla, estuve con tu charla y la neta quiero darte la oportunidad. Le quiero entrar al de comprensión lectora. Para apartar tu lugar únicamente me tienes que hacer un depósito. Por lo pronto, las aportaciones son bancarias, son una cuenta que yo les voy a proporcionar en caso de que acepten. Me mandas el ticket de que ya se hizo el depósito. Yo te mando el link del grupo de WhatsApp en donde vas a estar chambeando y a trabajar. A trabajar. ¿Sale? En caso de que no puedan hacerlo en estos días, inscríbanse, tomen la primera clase y todavía la próxima semana les doy de facilidad para que puedan hacer esa inscripción. Como les decía, el resto pues me lo van dando. Y ahí ustedes me tienen que comentar si es todo el pack de los tres talleres. Reitero, los tres se van en $1,000. Es una ganga. O sea, yo en promedio por hora creo que estoy cobrando como $20. ¿Sale? Y además en pagos. Si pueden hacer una sola emisión, pues qué padre. Me ayudan mucho. Si no, no hay ningún problema. Solamente si les pido honestidad. Y que me digan. ¿Va? Entonces, bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Ahora sí. Ya nos pasamos un poquito de las 10. ¿Tienen una duda? Como les decía, me ayudarían muchísimo si antes del sábado se inscriben. ¿Sale? Si me dicen, oye, no puedo porque estoy en esto, el otro, ta, 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 pero me interesa trabajar contigo, ya sea en uno, dos o tres cursos, no hay problema, yo les doy la siguiente semana de chance para que se puedan para que puedan apartar ese lugar, porque además $50 es muy simbólico. ¿Sale? Como se habrán dado cuenta, es muy, 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 muy flexible esta propuesta. Si fue un negocio, les cobraría la mitad. Pues son $50, es lo que se gastan en una cajetilla de cigarros y en dos tarros de cerveza. Es más, creo que vale más la tarjeta del metro. ¿Sale? ¿Alguna otra duda en referencia al proceso del examen?
cuéntenme. No quiero despedirme sin dejarlos ahí perdidos en el espacio sideral. Gracias, Guadalupe, espero que puedas tomar estas charlas. Ojo, me pueden preguntar aún sin no tener interés en participar en mis proyectos, ¿eh? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Ya mucho mejor preparados y conscientes de lo que se avecina? ¿Seguros, seguros, seguros? Bueno, pues sin más, espero que los pueda ver el sábado. Reitero, fechas para el inicio de los otros cursos. El domingo 1 de agosto de 9 a 11, técnicas de estudio, son los domingos semanales. Y el día 4 para los de Historia Universal y de México. ¿Sale? La idea es acabar las historias antes del examen SUBA. Gracias, Otiliana. Nada más coméntame cuál quieres. Uf, en el AENA, no el INA, la AENA. El proceso de admisión de la AENA inicia en diciembre, enero, me parece que es la convocatoria, y el examen lo haces en junio. Te recomiendo que le des like a la página de planeación educativa AENA. En ese espacio es en donde se publica la convocatoria y el proceso de selección, Michelle. Ah, ok, perfecto. Sale pues. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá, para los que estén interesados, les vuelvo a poner por el chat mi celular para que me manden ahí un WhatsApp y vayamos platicando un poquito más al respecto. De cualquier manera, les invito a que también se suscriban a mi canal de Facebook para que puedan aprovechar lo que está ahí. Digo, ya esos cursos se dieron y pues, de nada. De nada sirve que estén ahí votados. Igual cuando esta charla se cuelga a YouTube, les voy a pedir por favor que la compartan con sus amigos, sus conocidos, no tanto para promocionar la propuesta educativa que estoy impulsando, sino para que conozcan los consejos y tengan una idea más clara de lo que representa pues, competir en un examen de admisión a una universidad pública aquí en México. ¿Va? Entonces, ahí les encargo eso. Eso sería de tarea. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos. Y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Luego. No tengo página de Facebook, Guadalupe, pero me pueden encontrar como Fabián Quirón. Ahorita tengo una foto, un dibujo de Merlín, personaje de la espada en la piedra. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bye, muy buenas noches. Bye. Bye. Hasta luego, gracias por la plática. Hasta luego, descansen. No a ustedes. Hasta luego, Stephanie, me daría mucho gusto trabajar contigo. Bye, bye, bye. Descansen, coman bien. Sexo y rock and roll para todos. Buenas noches.